Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en el canal de la psicología de los perros, en Borja Capoy Academy. Y bueno, ya somos más de 11.000, muchísimas gracias, más de 3 años en el canal. Y os doy la gracia de corazón que esos 11.000 suscriptores, 11.200, muchísimas gracias por haberlo apoyado. Compartidlo siempre por WhatsApp, que podéis darle cañita. Gracias por vuestros comentarios, gracias por vuestros likes, es muy importante para que el canal se mueva, ¿no? Ya que la gente como me asocia con el dichoso programa de la tele, que ahí siguen emitiéndolo, seguirá la pandemia y seguirá el dichoso programa. Bueno, es lo que hay. Mucha gente me dice, no, vete a otra cadena, vete y llámale, no sé qué. Pues sí, ellos ya saben dónde estoy. Lo que pasa es que a ellos no les sale rentable, digo yo, no lo sé, volver a hacer otro programa. Así que ya sé que me lo ponéis en el Facebook, en Instagram, siempre privados. Yo no soy el dueño de la cadena, yo soy un simple muñecón. Y bueno, lo importante es que me tenéis aquí, que podéis encontrarme en la web Borja Capoy Academy y seguirme por Instagram, que es muy importante para que podamos seguir mandando el mensaje tan importante de si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandones. Y que os digo, que muchísimas gracias por el apoyo al último canal. Espero que os guste este título, La loca vida de los perros. Tesis 1, haremos muchos más y si os gusta, dejármelo saber en los comentarios. Pero hoy quiero hacer una pequeña reflexión, o una gran reflexión, verdaderamente, porque al final levantarse y ver los 20, 30 emails de siempre da mucha pena, es desesperante y esto ocurre por una sencilla razón: la mala simbiosis entre perros y humanos y la mala información que hay por todos los sitios. Empezamos en Borja Capoy Academy. Y bueno, la verdad que levantarse todas las mañanas y leer pues, los mensajes de la gente tan desesperada, frustrada, pidiendo ayuda desesperadamente, les das la oportunidad de poder aprender, ya sea por videollamada, viniendo aquí. Hay gente que viene de muy lejos, más de 500, 600 kilómetros, incluso más. Esa es la gente que realmente quiere al perro, la gente que viene, no puede gastarse el dinero de las clases aquí en particular, pues aquí en directo, pues podéis hacerlo en videollamada. Y ya sabéis qué fácil es encontrarme en la página web borjacapoy.com, la pondremos aquí mil veces. Y seguirme, recordar por el Instagram, aquí os lo dejo, importante apoyarme ahí para que demos este mensaje, no pararé de decirlo, ¿no? Si eres tu perro, aprende lo que piensa. ¿Qué os digo? Hay que entender que el concepto, lo primero que hay que entender, lo primero que hay que pensar cuando queremos tener un perro es por qué y para qué quiero. Nos gustan mucho los colores, nos gusta mucho el fenotipo, nos encanta. Oye, tíos, estoy grabando, dejadlo un rato. ¿Ves? En cuanto cambie mis frecuencias ya vienen a verme. Es muy importante entender a los perros bien y es mucho más sencillo de lo que parece. Pero estamos obsoletos con el dichoso adiestramiento, con que los perros hay que educarlos. Y esto es un grave error. No se educa a los perros. El concepto está equivocado. Se educa a los seres humanos, a los niños. A los perros se aprende a controlarlos entendiendo a la perfección la psicología, la verdadera psicología de los perros, que se basa en inteligencia instintiva, inteligencia adaptativa. El adiestramiento es la inteligencia funcional que los perros tienen programado en su cerebro gracias a sus genes en tándem durante años, ¿no? Durante años han sido adiestrados en funcionalidad para poder servir al hombre, al ser humano. Y al final los perros han desempeñado un papel de trabajo que sí pueden hacer obediencia, sí pueden hacernos caso de una manera robótica, antropomórfica, porque os recuerdo que el adiestramiento es utilizar psicología humana para tratar un perro. Como siéntate, como túmbate, como estate quieto. Realmente podemos controlar a los perros entendiendo su mente verdadera, entendiendo todo el lenguaje corporal. Y como siempre digo, lo que nosotros transmitimos al animal, que de eso va todo esto, nuestras frecuencias. Y por eso es tan importante darse cuenta cómo los perros ven el mundo. Ven el mundo diferente al nuestro. Viven como si fuera en otra dimensión. Ellos pueden sentir las longitud de ondas constante del agua, del ambiente, de un sonido, del viento. Todos son ondas constantes a su alrededor. Y los perros pueden sentirlas constantemente, ya que ellos tienen unos sentidos. Nosotros no podemos
ni comparar con los nuestros. Por eso hay que entender que cuando los perros ladran compulsivamente, que cuando los perros nos muerden, que cuando los perros se nos escapan, que cuando los perros quieren tener el control del ser humano y del ambiente, es porque hemos decidido tener un perro sin entender antes su mente. Y qué bonito es entender su mente. El problema de todo es que todas las informaciones que vemos por todos los sitios es o adiestramiento típico convencional o cosas que se parecen a lo de César Millán y a lo que yo hacía hace 15 años, la energía, no sé qué, pero ¿qué significa la energía? Nuestro propio estado de ánimo. ¿Qué es lo que enseño aquí en Borja Caponiacá? A saber concentrarte, para saber manifestarse en la mejor frecuencia posible, entendiendo el lenguaje del perro, para poder comunicarte con ellos como realmente ellos captan y no como nosotros queremos. En el momento que caemos en el antropomorfismo, en el mismísimo momento que el perro siente que estamos demasiado irritados o demasiado contentos, ya nos va a ver inestables. Por eso es tan importante aprender de la manada de perros para ver cómo se comportan entre ellos y así imitar, en la medida de lo posible, cuál es el estado de ánimo de cada individuo. Y sí, evidentemente, si existe el líder de la manada famoso, que muchos dicen, cuando queráis me llamáis, os venís, os pasáis una mañana conmigo y vais a ver cómo Rojo, por ejemplo, es como el capitán. Todos le siguen, todos se fijan en él. Él decide si va a un sitio o hacia otro. Y si los demás están en un sitio y él está solo y ve que, por ejemplo, escarban un agujero, él va a ir rápidamente, los demás se van a apartar, es sorprendente y va a ver él el agujero. Es como si fuera el que lleva la voz cantante, el que tiene la iniciativa. Y si todos se fijan en él, si él hace algún movimiento, todos le miran a ver lo que va a hacer. Es alucinante verlo, eso puedo asegurar. Y por eso desde aquí hago este llamamiento de cuando tienes un perro, no hay que desnaturalizarlo ni robotizarlo, que es lo único que sabemos hacer. Es alucinante ver cómo los perros pueden hacernos un caso increíble con una verdadera comunicación, entendiendo su verdadera mente. El problema es cómo nos sentimos nosotros al mirar al perro, cuál es nuestro estado de ánimo al sentir al perro. Nos gustan los colores, le vemos muy bonito, nos llenamos de oxitocina. No para de repetirlo, ¿eh? Es que el perro tiene 400 millones de receptores, puede olerte por dentro. Si eso no lo entendemos, es muy difícil poder comunicarnos con él. Clientes con ansiedad por separación que no lo consiguen. Si nos irritamos, si pensamos que el perro tiene una mente humanoide, como dije en el vídeo anterior, estamos totalmente perdidos. Porque no podemos entender que el perro llore horas cuando nos vamos, que nos destroce la casa, las puertas, que nos rompa el sillón. Pero amigos y amigas, es que es un animal, es un depredador, es un centinela. Él no está hecho para quedarse solo 10 horas en una casa, en una guarida. Y hay mucha gente a veces que me dice, no, es que tiene un sitio muy grande, es que tiene de todo lo que quiere. Es que el perro no tiene un concepto ni del bien ni del mal, ni tiene un concepto humano de valor material de las cosas. A veces se nos mete en la cabeza. Por eso, para que la ansiedad por separación dichosa desaparezca, es que hay que entender que los cachorros son los que se quedan en la casa y no los que se van. Por eso, como tratamos al perro con una bola de serotonina y dopamina constante y el perro nos nota todo el rato esta sensación, para el perro somos sus cachorritos dispensadores. No pararé de repetirlo. Por eso es muy importante darse cuenta cómo lo manifestamos. Nuestros propios movimientos son muy importantes. Cómo pasamos el mensaje a través de la correa es importantísimo también. Nos gusta improvisar, nos cuesta mucho dejarnos enseñar, que es una de las causas también de la irritabilidad que tenemos hacia el perro, o sea, tomarlo personal, porque como no conseguimos lo que queremos de él, nos cabreamos de la leche y pensamos que es el perro el culpable y que lo está haciendo aposta, por la sencilla razón de atribuir cualidades humanas al perro. Pero tiene una mente como un niño de 12, 13, 14 meses de vida. Siempre os doy este consejo. Si a veces no sabéis cómo encontrar esa armonía, pensar siempre, cerrar los ojos y pensar qué pasaría si eso mismo lo hiciese un niño de 15 meses, de 13 meses. Pues será más fácil no tomarlo personal. Y para ir terminando, amigos, estos vídeos de reflexión para mí son muy importantes, los necesito hacer, porque la verdad que es una barbaridad todos los días los mensajes que tengo en el ordenador, la gente desesperada, llorando, que si tengo un rottweiler, que si muerde a perros a la gente, pero yo qué sé, lo que sea, es una locura, perros pequeños, perros grandes, es una barbaridad, o sea,
A veces digo, es que no estamos preparados para tener un perro. Es que estamos totalmente desconectados de la naturaleza. De verdad lo digo, o sea, ojalá algún día se ponga de moda aprender la mente del perro. Nos cuesta tanto, somos tozudos. No, hasta que no tenga problemas no voy a aprender. ¿Pero por qué? Hay que aprender de perros, tengamos o no problemas. Es que los problemas de conducta no son tal. Es que el perro se ha apoderado del humano. Porque el perro sigue al dichoso líder de la manada. Y yo aquí enseñamos, aquí en Borja con Academia, es un club privado, enseñamos cómo se manifiesta el verdadero líder de la manada y no tirano que quieren pintar. Que si el alfa rol no existe, sí, los perros se hacen el alfa rol, pero con una técnica de como ellos la hacen, no como la hacemos nosotros en el dichoso programa, que no la hagáis dar la vuelta así, no sé qué cosas que me cuentan. El programa está obsoleto. No, es que el programa no sirve. No, es que el programa dichoso de la tele de la 4, es para entretener, no para intentar hacerlo, ya que además decían, no intente las técnicas en un profesional. Bueno, ningún profesional sabía esto, en ese sentido, ¿no? Más que yo, que estaba ya practicando la madre natura, como cuento en los capítulos de mi historia, como fui cambiando y dándome cuenta de cómo había que interactuar de verdad con los animales, ¿no? Así que para ir terminando el vídeo, amigos y amigas, de verdad que con todo mi cariño os digo que no lo toméis personal, nunca, no tenéis que atribuir cualidades humanas al perro. Porque es lo peor que podéis hacer, os hacéis daño vosotros mismos porque te cabreas muchísimo y te da una rabia tremenda que te da ganas de al perro, de destruirlo. Entonces, un perro no es para sufrir, no es para sufrir, pero si ya pensamos que con cuatro trucos, con cuatro sit, con cuatro plas, el perro ya nos va a hacer caso, estamos totalmente confundidos. Aparte, lo desnaturalizamos, es mucho más bonito entender al perro de verdad, ¿no? El problema es que todo lo que está por ahí no vale absolutamente nada. Le pese a quien le pese. No se da cualidades humanas, no se adjetiva al perro, no pensamos que el perro puede pensar en abstracto, absolutamente no. No puede razonar, evidentemente. Así que, bueno, una reflexión que me sale natural. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Ojalá algún día se ponga de moda aprender la mente de los perros. Ni sufrirán ellos, ni sufriremos nosotros con ellos. El perro es para disfrutar. Y ahora os dejo con un epílogo. Chao, nos vemos. No os perdáis el epílogo, amigos. Hasta luego. ¿Y si tratamos a los perros como si fueran humanos adultos? Tomar personal sus acciones. Pensar que entiende lo que hace mal o lo que hace bien. Pensar que sabe lo que ha roto. Pensar que entiende nuestros propios sentimientos. Pensar que entiende que estás cansado. Pensar que entiende que comprende tus palabras. Pensar que entiende que estás enfadado con él. Pensar que entiende que te molesta que se escape o que se haga pipí en casa. Pensamos que los perros son seres humanos adultos, entonces lo que no hiciste es aprender a entenderle. Y le estaremos quitando su verdadera identidad. Además, nos estaremos engañando a nosotros mismos. Aprende de perros si tenemos uno. Hazlo por ti y por él. Está claro que es más fácil pensar que el perro es un humano que pensar que el perro es un perro. No seamos egoístas y aprende de perros de verdad cuando tenemos uno. Hay demasiados perros abandonados porque sus dueños no aprenden su verdadero comportamiento. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Nos vemos.